Welcome, Kill the Zombies. Wey. Tranquilo, gringo. Fuera. Bienvenidos, Mata Zombies, a un nuevo saqueo del tío Arcano. Hoy, C4, hachuelas de hierro y hachuelas comunes. Vamos a reventar todo. Mejor vamos a relajarnos un poco mientras les muestro lo que me pidieron los saqueadores. Seguimos notando que cada vez piden más y más. Al igual que el saqueo anterior, vamos bien preparados para abrir todo lo que podamos y llevarnos el mejor loot posible. Con respecto a qué llevamos para saquear, ya lo pueden ver. 3C4, piedra, madera y muchas hachuelas. Como pueden ver, me vine bien preparado porque sé que tiene muros de nivel 3. Utilizando los C4 en los lugares correctos, seguramente podremos abrir toda la base. Como podemos ver, acá hay un pasillo interno. Esto da muchas posibilidades. Aunque uno tenga muchas ganas de tener todo nivel 3 y nivel 4, normalmente solo subimos lo que creemos necesario. Y si alguien encuentra nuestros puntos débiles, puede llegar al centro de nuestras bases muy fácilmente. Nada mejor que el dulce sonido del C4. Ya casi terminamos con la primera oleada, así que vamos con un nuevo C4. Por lo que puedo ver, hice bien en traer 3 C4, aunque en realidad tenía pensado traer 4, pero con 3 vamos a poder abrir todo. Como siempre digo, y a mí me gusta, prefiero antes de empezar a abrir cofres, tener todo el mapa de una forma visible. Que en el radar no haya nada en negro, a menos que sea un pequeño cuadrado. La hora del bang, así que ahora vamos a la hora del boom. Con el uso correcto de los 3 C4 que trajimos en zonas estratégicas, pudimos dejar todo el mapa a la vista. Así que a robar se ha dicho. Muy bien, ya habiendo terminado con la tercera oleada, vamos a hablar de lo primero que conseguí, que fueron 2 lingotes de cobre. Para empezar, vamos bien. Ya saben, busco motores, acero, como último armas y muy lejos ropa, aunque me voy siempre con lo opuesto, con lo mejor.
vamos moviéndonos un poco por el mapa, buscando un poco por acá, un poco por allá, a ver dónde puedo llegar a encontrar el mejor loot. Aparte, ya sabemos que usando bien la técnica podemos abrir todos los cofres, todas las mesas de trabajo. Así que vamos haciendo espacio. Vamos poniéndole un poco de ritmo, esperando a que salga el grande y buscando el mejor loot. Sabemos que el tema de los cofres es suerte, pero en este nos tocaron dos circuitos. Sale el grande, vamos con la técnica y continuamos abriendo cofres. En estos pocos segundos le voy a mostrar cómo es el tema de la técnica y después vamos a pasar directamente a los cofres. Ya nos sacamos de encima las abominaciones, así que vamos de lleno al saqueo. Ahora me despido por un rato, pero nos vemos al final del video para un recuento.
armas, gasolina, pintura blanca, lingotes de cobre, cobre, motores, armas y para terminar y rellenar botiquines, sin contar lo que ya dejé en la moto. Espero el saquelo les haya gustado y como siempre les digo, si les gustó el video, denle un like, compartan y sobre todo suscríbanse. ¡Nos vemos, Matazombies!